poema. No, no, no. Clase obrera. Clase obrera. Ah, bam, bam. Piensa Guido. Vamos a ver. Cuatro. Piensa Guido. Wow, 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 wow. Vamos, playo. Wow, wow, wow. Se lo damos en 3, 2, 1. Sigo manteniéndome más freestyle que gallo. Por eso soy como un pararrayos. Este rapero solo es playo. Juegan de clase de obreros, pero en su mano no le encuentro callos, excepto cuando se le puede callar. Eran cuatro, si quieres ahorita te enseño a contar. Un martillo para perder a clavar. Es obrero porque solo sabe obrar. Este niño, semejante negro, maricón feo, con jupa de tornillo. Como no es sencillo, los obreros no tienen luz, pero al menos en su vida tienen brillo. Bye, 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 felicidad por esta zona, porque ya gané campeón en esta zona. Yo soy obrero, idiota, porque también soy ninfómano. Las clavo todas. Se las clavo a todas. Así que esta también es mejor que la coma. Yo soy un obrero en persona, porque soy capaz de quitar la erra que erras en tu zona. Malísima, malísima. Dentro del momento que la erra me dijo en este momento, yo soy un gran obrero en este monumento. ¿Y saben por qué me gana? Porque es de medio tiempo. No, no soy de medio tiempo, no falta el respeto. Yo trabajo 8 horas, es un horario completo. Lo que no se enseña en el gueto. Y si usted trabaja 3 horas, es por chamaco inepto. Si soy mayor que vos, 20 años. Voy subiendo cada peldaño. Si trabaja 8 horas al día, las divide en 4, horario doblado. Tiene 20 años y parece de más. ¿Vieron por qué la mota no debe ser ilegal? Perdón, tengo que corregir. No vengo a mentir, a este país yo le vengo a obrar. Era mía, perdón, idiota. Casi ahorita le cierro la boca. Él es un obrero de medio tiempo dentro de esta zona, porque le gusta la marihuana y bajonear con las cocas. Tiempo. Aplauso, papá. 4x4 libre. Empieza Jackson. Dele, dele, tiempo, playo. Qué bueno. Amor, amor, huevones. Dale, ma, vinieron a escuchar la hora, ¿sí o qué? Sí, ma. Amor, amor. Vamos, vamos. Amor. Se lo damos en 3, 2, 1. Hoy no me puedes ganar dentro de cualquier ritmo, porque para sonar en un trap o en boom bap soy distinto. Ahorita mismo en un doble tempo vamos a escuchar a Guido. Y es tan cuadrado que empezó a pintar en cubismo. No, no, pinto en cubismo, pinto en pinturas abstractas, donde nos llegan a pintar estas latas. Usted pinta su hoja, yo pinto las latas. Por eso estos no se comparan ni las obras que hacen, nunca se me impactan. Malísima, malísima, ni siquiera ahorita mismo puedo encajar, porque tengo un estilo muy bueno que ahorita puedo sonar. Y como yo en una base no puedo brincar dentro de una instrumental. Él pinta las latas y no sabe que las latas son para pintar. No, ellos no son para pintar, son para pintarlas y dárselas a mamá. Y se viene a mamá, por eso nunca viene a cambiar. Usted es muy fácil y sencillo lo que fluye en el trap, pero qué fácil es hacerlo así cuando tú terminas de solestar. Malísima, ni siquiera ahorita mismo lo escucharon, porque tengo un estilo demasiado bueno que ahorita mismo ni siquiera ya lo contemplaron. Que tengo un estilo para bien sonar. Él ocupa una lata para ladrar. Literalmente no es un can. No, no soy un can. Soy un canino. No, no soy un can. Soy un canino, porque cuando me quitan el bozal, papi, me convierto en todo un asesino. A diferencia de usted, que le muerto hasta la rodilla a ese vecino. El que escucha música sabe las que ahorita mismo yo voy a tirar. Eso es lo que a muchos no les puede ahorita gustar, porque usted solo escucha bomba. Yo también escucho trap, a mí no me quitan el bozal, porque ahorita lo vengo a morder igual. Mayo, pero porque usted critica la música que yo he escuchado. Yo escucho a mis compas, deberían de pegarse, pero no están pegados. Viste tarado, hoy en día los músicos de verdad ni siquiera son músicos, están de jurados. Playo, de la cuenta. En 5, 4, 3, 2, 1, pasa Guido.